Привет, Чиру. Cero. Riel, game on you. Ralentizad la búsqueda. Yo me ocuparé. ¡Parad al enemigo! ¡Tengo que avanzar! ¡Apartad! ¡Distraed al enemigo! ¡Yo avanzaré! No. ¡Parad al Vale. Queda, yo me ocupo del resto. En Geriet, look at Yahoo. En Geriet, no te pi. Ahora que me acuerdo, claro, tú no has estado en el momento en el que literalmente en roleplay me apetece jugar al billar y me paso 2 horas jugando al billar. So. Tú no has estado en esos momentos. Pero sí, a mí de siempre me gusta el billar. Porque a mi hermana le encantaba. De hecho, a mí. Fun fact. De pequeño odiaba el billar. No me gustaba nada. Porque como estaba chiquito y los palos son largos. Era como. ¡Juegamos billar! Oh, no, no sé cómo se me tiene que dar ahora, pero. So. Ah.
Sí, en verdad siempre que te apetezca me puedes secuestrar un poco para jugar al billar. Total, escúchame. Literalmente, el palo me llegaba hasta aquí y digo... ¡Eh! ¿Cómo sujeto esto? ¡No puedo, wey! El palo hasta aquí yo. Estoy chiquito, ¿vale? A ti siempre que te apetezca. Lo digo más que nada porque me gusta mucho. Así que apetecerme me apetece siempre. Y sabiendo que... que hay un billar disponible prácticamente siempre, pues. ¡Que me comen! ¿Qué? Esta tarde un miedo. Esta tarde, un poco más adelantado la tarde, quizás. Un poquito. No mucho más, pero un poquito. Rollo... cuando vengas no, sino un poquito más... So. Por Midian. So. So. Esta tarde, de que llegue a tú, mi casa, hasta que me tenga que ir. So. Yeah. Bu. Eso. Opa. So. Hey. Te mataré. ¿A dónde te crees que vas? Es que ya te digo, como... como a mí ya de por sí me gusta. Porque cuando yo empecé el instituto, rollo... bueno, no, antes. Mucho antes. Pero cuando yo empecé el instituto, concretamente, casi todos los días íbamos al Dos Mares. A jugar en la bolera, al billar. O sea, jugábamos a los bolos y al billar. Este te sale gratis. Pique o miedo. Te puedo enseñar a apuntar. En el billar.
Que es lo que a mucha gente le suele costar. Apuntar bien, digo. O sea, no más o menos, sino saber exactamente dónde va. Eso se suele calcular también para... para el tema de los... de los tiros... Luego, profe. ¿Ves? Sí, sí. Si no me lo gano por un lado, me lo gano por el otro. Me lo gano por el billar. Yo lo sé. El siguiente. El siguiente paso es pillarme una moto guapa o algo. Ya a partir de ahí, ya no sé qué hacer. So. Vale. Okay. ¿Sabes lo mejor de todo? Con el chat que tengo yo puesto, está todo en mayúsculas, así que parece que, que estés gritando todo el rato. Es todo en mayúsculas. Que lo agradezco por el... por el... por la dislexia y tal, ¿no? Porque... las mayúsculas ayudan. Este sitio está muy vigilado. A evitar ese problema, pero... Yo lo tengo todo en chiquito siempre, pero... Hay veces que a lo mejor estoy leyendo y de repente... Hostia, ¿eh? Ya te he contado historias. Yo en el instituto he llegado a liarla feo por leer una palabra donde no toca, ¿eh? ¡Con los gusanos! ¿Esto arde? No, no. Oh, no. Vale. Falta uno. ¿Dónde está ese uno, por favor? ¿Dónde estás? Aquí no. Solamente te necesito. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Ah, aquí. Ahí está. Aquí no.
Ay, pobre. ¡Ole! Me acaba de confirmar este hombre que le va de puta madre. ¿Qué hombre va a ser? ¿A qué hombre le podría dar fallo algo? Que estuvimos hablando sobre que se iba a pillar algo. ¿Quién es ese hombre? Ni no. De puta madre. So, here. Pero no me mande mensaje de audio, no puedo, Pero lo escucho luego. So. No, mierda, cagué. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, sí, yo soy igual, pero... Pero en mitad de directos nunca meto audio, por si acaso. Es verdad. Bueno, Cero está de vacaciones. Empieza. Hago fotos aquí. Rollo, buah. Nada mejor que la naturaleza. Espérate, ¿cómo se pone el modo foto? ¿Cómo se pone el modo foto? F3.